Hey, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Aquí Tech y bienvenidos a un nuevo video de Mank Royal, la serie donde damos tips para los jugadores nuevos o menos experimentados para que puedan ganar más combates, acercarse cada vez más al top 10 y finalmente obtener su primera victoria campal en consolas. En caso de que este video les sea útil, no se olviden darle like o compartirlo con sus amigos, pero vamos a ver el tema de hoy. Rushear es una de las técnicas más útiles y agresivas que hay en el juego, que pueden dar la vuelta a muchos encuentros si se usa de la manera correcta. Como tal, rushear no es aventarse a lo tonto a la Leroy Jenkins hacia la primera persona que veas. En su esencia estamos hablando de ir del punto A, que es donde tú te encuentras, al punto B, donde está tu enemigo, usando cobertura natural como árboles, piedras, edificios o creando la tuya, generalmente a través de distintas modalidades de rampas. Sin embargo, cada vez que decidas hacerlo, necesitas presionar al enemigo de alguna manera para que se sienta acorralado o estresado y puedes hacer tu avance mucho más fácil. Debes generar esos momentos de presión forzando situaciones como que tu oponente recargue su arma, use una poción escudo o vendas, o construya después de un ataque constante de tu parte, por tomar algunos ejemplos. Al menos que las personas que rushees sean jugadores experimentados, la gente normalmente no reacciona bien ante este tipo de situaciones, quedándose en muchos casos confinado a media carretera siendo alumbrado por un camión que va a apachurrarlo. Si vas a rushear, debes calcular tu trayectoria desde el principio y pensar en todos los posibles escenarios. ¿Qué factores pueden evitar que todo salga bien? ¿Qué plan B tienes si destruyen tus estructuras? ¿Cómo puede el enemigo contraatacar a tu empuje? ¿Tienes suficientes materiales para rushear? Debes tratar todos y cada uno de estos escenarios con seriedad para que no te sorprendan. Armas como un SCAR, una ametralladora, una Heavy Machine Gun o granadas pueden frenar en seco cualquier intento de rusheo en un instante y las cosas pueden ponerse feas. Y a propósito, hablando de armas, si decides convertirte en uno de esos rusheadores que realmente necesitan estar enfrente de la persona, debes ir confiando cada vez más en tu habilidad para lidiar con los duelos de escopeta, ya que al final de cada acercamiento la gran mayoría de estos terminan de esta manera con plomazos de correderas y tácticas a diestra y siniestra. Es ahí donde la decisión de rushear o no se vuelve clave, ya que muchos de los encuentros realmente pueden ser resueltos a distancia, ya sea con un rifle de asalto, un francotirador, explosivos, en fin, cualquier otra arma puede ser una buena opción, así que piensa dos veces antes de lanzarte cual rambo al ataque. Cabe mencionar que para esta guía estoy dejando fuera dos ítems que son las granadas de impulso y las piedras del cometa, ya que no se encuentran disponibles en todo momento en el juego y son casos muy particulares que podemos ver en otro video. Son tremendamente divertidas de usar y desorientan demasiado al enemigo, pero corren el riesgo de que algún día puedan ser removidas del juego como le ha pasado a otras cosas, y es por eso que nos mantenemos en este nivel básico de rushear con construcción. El factor más elemental para cualquier rusheo es usar una rampa, y en el juego actualmente hay cuatro opciones: rampa sencilla, rampa doble, rampa sencilla con protección y rampa doble con protección. ¿Cuál será la que vas a estar empleando? Dependerá mucho de tu posición en el terreno, los materiales con los que cuentes, la distancia contra el objetivo y la capacidad de reacción defensiva que tenga el enemigo. Mientras más protección de una rampa, más oportunidad tienes de conseguir altura suficiente para atacar o continuar empujando, conectando estructuras con un piso y así poner en aprietos a tu enemigo. Normalmente las rampas sencillas y dobles son las menos recomendables, ya que son más fáciles, por así decirlo, de ser destruidas y romper un empuje. Así que procura irte haciendo el hábito de hacer siempre tus rusheos con rampas sencillas o dobles con protección. Lo más importante es que si no estás acostumbrado a rushear, le dediques tiempo a practicar cada una de las distintas rampas en alguna zona alejada del mapa o en la isla inicial del juego. Consigue materiales, céntrate en un objetivo en el campo y practica acercarte a él como si realmente hubiera un enemigo ahí o te estuviera atacando. Necesitas comenzar a desarrollar esa memoria muscular para que en el momento en el que estés en una situación real no te apaniques y sea más natural reaccionar. Ahora vamos a ver distintas situaciones de rusheos que pueden presentarse normalmente en las partidas. Obviamente no son todas, tengo que aclarar que pequeños detalles pueden ir variando dependiendo de dónde te encuentres y a quién te enfrentes, pero traten de verlo como situaciones generales que les pueden servir para darse una idea de cómo pueden rushear ustedes. Ok, vamos a comenzar con algo muy básico, que es rusheando a alguien en tu mismo nivel. Por ejemplo, aquí tenemos a esta persona, me ve a lo lejos, amor a primera vista y me comienza a disparar. Lo único que hago es hacer unas rampas sencillas. ¿Por qué rampas sencillas? Porque realmente no hay mucho de lo que tenga que preocuparme. Hay muchos árboles alrededor y simplemente tengo que ir cortando la distancia.
rampas sencillas por aquí, voy avanzando, y entonces veo que el enemigo comienza a construir. Empiezo a hacer presión con el rifle de asalto, no es suficiente, y ahí es cuando decido hacer rampa hacia adelante para poder tratar de hacer un poco más de contraataque. Después de un par de escopetazos, tumba mi construcción, quedo en buena posición y puedo terminar el combate. Vamos a ver esta otra situación donde tienes tú la ventaja del terreno. Vemos a esta persona a lo lejos, comenzamos a disparar y él empieza a construir muy bien. Bajo un poco más para poder estar a la altura donde pueda lanzar cómodamente esas granadas. Destruyo su construcción y enseguida comienzo a hacer presión con la Heavy Machine Gun. La persona se apanica un poco, se esconde detrás de la casa. Y ahí es cuando puedo empezar a empujar. Rampa con protección, una tercera rampa con protección para tener la altura y así poder acomodar fácilmente un escopetazo en la cabeza y terminar las cosas. Ahora, todo cambia cuando eres tú el que no tiene la ventaja del terreno y esas son las situaciones donde rusher puede ser bastante complicado en caso de que no tengas un arma como un sniper o unos explosivos para poder tumbar esa ventaja que tiene la persona. Pero bueno, es posible, simplemente es bastante complicado y vamos a ver unos ejemplos. Primero vamos a ver esta situación. Tenemos una persona ahí a lo lejos tratando de farmear algunos recursos. Comenzamos a disparar con el rifle de asalto y la persona comienza a construir. Es en este momento que está construyendo que decido empezar a rushear, haciendo pequeñas rampas sencillas, algunas dobles, y simplemente para tratar de acortar la distancia. La persona comienza a disparar, empieza a ejercer presión y entonces aprovecho ese pequeño instante para poder soltar un escopetazo, hacerle algo de daño y que la persona se espante. Sigo empujando, lanzo un segundo escopetazo nada más para causar un poco más de presión y que la persona se desoriente. Doy la vuelta y me puedo poner entonces en una posición donde puedo atacar con el SCAR y finalmente poder eliminar a la persona. Sin embargo, esto se puede complicar aún más si la persona es también muy agresiva y hace un contrarrocheo. Vamos a ver este otro ejemplo. Veo una persona ahí tratando de asomarse a Toasty D-Bot y empiezo a hacer algunos disparos. Se da cuenta de mi posición, hace un buen tiro de sniper y entonces él empieza a rushear. Aquí es donde entramos en una pequeña versión de lo que es una lucha de construcción, que en esto vamos a entrar en mucho más detalle en otros videos. Ambos hacemos rampas, estamos al mismo nivel. Aquí fallo en poner las primeras paredes para bloquear el ataque que viene de su dirección. Recibo un escopetazo que me deja en 5% de vida, pero ahí empiezo a hacer construcción defensiva. Bloqueo el acceso por debajo, pongo un techo o un piso para poder tener mucha más altura. Y entonces cambio escopeta, mientras el enemigo sube dejándose totalmente expuesto y así podemos rematar la situación. En lo que respecta a rushear fuertes, realmente no es una buena idea hacerlo, simplemente porque la ventaja de altura es demasiado grande. La única alternativa por la que tendrías que rushear un fuerte es porque no tengas un rifle francotirador, explosivos o una lanzadera para poder llegar a esa posición y tratar de asaltarlo. Entonces, si no tienes ninguna de esas cosas, puedes intentar hacer algo de esto. La manera más fácil de asaltar un fuerte es mientras está en construcción, ya que es cuando está mucho más endeble, ya sea para que le intentes disparar o simplemente para que la persona que está ocupada tratando de construir no se dé cuenta de tu acercamiento. Dependiendo de la velocidad de la persona que está construyendo, es el tiempo que tienes tú para acceder a esa posición de ventaja. Veamos este ejemplo. Estoy yo aquí en una situación de top 5, cómodamente aquí en mi fuerte, cuando de repente siento algunos disparos en la parte de atrás, destruyen mi posición y entonces me tengo que resguardar. La otra persona comienza a construir un fuerte, pero está tan ocupado en la construcción que puedo hacer un rush. La clave aquí es el sonido de los ladrillos que tapa el sonido de la madera que voy construyendo. Y así voy a llegar a la cima, un escopetazo y listo. Sin embargo, desde la introducción del nuevo Porta Fort, las cosas han cambiado bastante. Y ahora la gente trata de reservarlos para situaciones complejas y da una ventaja bastante grande en una posición muy complicada. Sin embargo, no son infalibles y también hay una manera de asaltarlos. Damos este par de ejemplos. En cuanto veas la construcción del portafort, lo que tienes que hacer es empezar a rushear, llegar a un punto donde puedes estar debajo de la línea de visión que da esa rampa, pasar por debajo y entonces aprovechar la rampa de metal arriba y abajo. Haces varias de estas rampas simplemente para ganar la altura y enseguida terminas haciendo una micro torre con paredes y rampa para tener tú la ventaja y poder hacer el ataque.
Ahí ya depende de la persona si empieza a atacar a tu rampa o te empieza a atacar a ti, o simplemente puedes saltar de la posición y ahí ya tú puedes contraatacar y tratar de obtener la ventaja del terreno y así eliminar al oponente. Espero este video les haya sido de útil, no se olviden de checar los videos de Fortnite de la lista de reproducción de la izquierda o suscribirse al canal para más tips de Battle Royale próximamente. Nos estamos viendo pronto,